Ok, lamento hacer esto, pero el episodio 12 resulta que se perdió el audio. Lo quise volver a grabar y de nuevo perdí el audio. Así que, debido a las circunstancias, para no atrasarnos en la serie, un breve resumen de lo que sucedió en aquel episodio perdido. Simplemente fui recorriendo los rincones de Jolly Roger Lagoon. Jam Jars nos enseñó dos movimientos, uno para poder usar la mirilla debajo del agua y otro para Kazooie, que puede defenderse de forma independiente. Entramos a la posada del alegre Roger, conocimos a Tip-Tup y su problema con un huevo misterioso, nos encontramos a unos cerditos mutantes que tienen un problema con su piscina, ayudamos a Blubber con sus problemas financieros, entramos a una tienda en donde nos vendieron muy caro una Jiggy y una página de Chiro, y por último Mumbo nos ayudó a oxigenar el agua, para que de ese modo Banjo no se tenga que preocupar por aguantar la respiración bajo el agua. Una vez hecho este resumen, vamos entonces con el episodio del día de hoy. ¡Hola, my friends! Sean todos bienvenidos al episodio 13 de Banjo-Tooie. En el episodio pasado, chicos, ay, lamento mucho que se haya perdido, la verdad. Espero que el resumen que les dejé al inicio del video les sirva. La verdad que me dolió mucho, mucho. Y créanme que lo volví a grabar incluso, pero lo perdí y dije, ¿sabes qué? No puedo perder todavía más tiempo, que tengo que seguir avanzando con esto. No me quiero seguir atrasando. Y pues bueno, lo único que pude hacer para rescatar parte de eso fue de hacer ese breve resumen que les puse al inicio del video, pero pues... bueno, hay que continuar con la aventura. Chicos, el día de hoy vamos a enfrentarnos más bien al verdadero Jolly Roger Lagoon, chicos. Sí, porque como les digo, este es un nivel de agua y todo el nivel se basa, pues válgame la redundancia, bajo el agua. Entonces, estos tipos hay que golpearlos con huevos de hielo. De buenas nos los enseñó Jump Jars antes de entrar al nivel. Eso no se oyó bien. Jam Jars nos haya enseñado sus huevos de hielo. No se escucha nada bien eso, pero bueno, a ver. Necesito darle en el maldito ojo. Pero es que se mueven los huevos. Ahí está. Bien, 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 bien. Y ahí tenemos nota musical. Perfecto. Ok, de momento aquí no hay mucho que hacer. Así que voy a ver qué tanto llego a recordar de lo que tengo que hacer. ¿Por aquí qué es? Les voy a ser sincero, no me acuerdo mucho de este nivel. Todo lo voy a hacer a memoria, ¿eh? No, 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 no quiero pedos, no quiero pedos, no quiero problemas, por favor. Ok, creo que aquí es donde está Humba Wumba. No. Hay una Jiggy. Ok, y ahí hay un... una zona con la cara de Kazooie. Y ahí hay una nota de Chiro. Ok. Ya voy recordando más o menos este lugar. Por cierto, no sé ustedes, pero el tema de Jolly Roger Lagoon, por lo menos bajo el agua, me recuerda mucho a Donkey Kong 64, en serio. Se parece mucho a la melodía, pero pues, válgame, pues es el mismo compositor, el de Banjo-Tooie, que el de Banjo Kong 64. No, el de Donkey Kong 64. Ok, a ver, contigo no quiero pedos. Así que congélese, mijo. Congélese, mijo, ahí estamos. Ah, ok. Por alguna extraña razón, aunque esté congelado, nos sigue haciendo daño este güey. Bueno, no nos hace daño, simplemente nos empuja, pero bueno. Ahí está, pasamos, bien. Y llegamos a la zona central de Jolly Roger Lagoon, la Atlántida. Miren nomás, chicos. De hecho, esto lo voy a tomar como miniatura. Esta es la zona central, por así decirlo, de Jolly Roger Lagoon. ¿Por qué se puede...? ¡Ay, a la bestia, me asusté! Maldito pez globo, güey. ¿Cómo los odio? ¿Dónde? Órale, mijo. Dije, órale, órale. En serio, me gasté un montón de huevos granada para deshacerme de uno nomás. Au. Maldita sea. ¿Se murió? ¿Se murió? Creo que sí. Ok. Uy, ahí veo una nota mayor, un sol mayor. Sí, tengo los puestos de hielo, pero... ahí está. Bien, corre, 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 corre. O más bien, nada, 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 nada. ¡Perfecto! Excelente. ¿Con estas cuántas tengo? ¡Tengo 90! ¡Wow! Ya estamos a punto de tener las 100 notas. ¡Qué rápido! Ok. ¿Qué puedo hacer en este primer episodio? Bueno, más bien este es el segundo episodio. Voy a activar este pad. Creo que voy a hacer primero lo del templo principal. Porque, como pueden ver, tiene unos símbolos. Que es el código para entrar aquí. Varía dependiendo de la partida, ¿eh? No siempre es el mismo. Ok, es una E, triángulo, E, pi, omega. Y estas monas tienen los símbolos. Este es el E, ahí está. E, triángulo, E, está pi,
No, pero en la cara no, güey. Ahí está. Y el Omega. Por cierto, la cara de las estatuas da miedo, güey. No sé ustedes, pero a mí me da miedo. O sea, vean nada más eso, güey. Vean eso. Da miedo, güey. Quieras o no, eso da miedo, güey. Ok, vamos a entrar entonces al templo. Y vamos a hacer esta Jiggy tediosa. A ver, antes de voy a recargar porque estuve lanzando huevos a lo idiota. 36, espero que sean suficientes, la verdad. Es que este minijuego, créanme, es un dolor de cabeza, en serio. Ok, hola, amigo. Hola. Hola, soy no sé qué co... Chus. Ese no es un nombre para un cerdo, creo yo. En realidad, mi nombre es... Mi nombre completo es... Bacon Chus. ¿Qué? Bacon Chus, ok. ¿Qué haces por aquí, señor Bacon? Estoy de vacaciones, intentando fotografiar los adorables pinturas del muro de allí abajo. Parece fascinante. Sí, lo es. Espero... Pero esos peces espantosos no dejan de atacarme. ¿Por qué no consigues un arpón? Esta cámara me costó mucho. Y me he quedado sin un doblón. ¿Pueden protegerme cuando esté por ahí abajo? Pues venga. Si nos das una buena recompensa, sí. Bien. Si me siguen hasta el... Si me siguen hasta el fondo o algo así, dijo. Ok. Lo ideal, se supone, es ponerte arriba de él. O por lo menos, sí, o sea, ponerte en la parte superior, pues es lo que te conviene. Porque en esta parte van a salir unos peces que, como ya dijo... Espero que estén preparados, ahí vienen. Van a aparecer unos peces que lo quieren atacar a él. Entonces, con la puntería automática esto es mucho más fácil. Bien. Bien, 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 bien. Ok, sí, como pueden ver ahí tenemos un conteo de tiempo y es lo que tenemos que resistir. Bien. Y luego la música no ayuda mucho, Toma. Luego ya saben que soy pésimo apuntando en este juego. Pues se me complica todavía más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No lo vi, güey! ¡Puta madre, güey! Ay, por eso odio este minijuego. Porque los güeyes salen de la nada, güey. Ese bocado sí me ha dolido. Tengan más cuidado la próxima vez. Ok, voy a intentarlo de nuevo. Voy a cortar en realidad, porque... ¡Qué flojera! Voy a cortar y los veo cuando haya logrado este minijuego. ¡Ahí está! ¡Oh, chingada madre, buena! Se me acabaron los huevos de hielo, maldita sea. Ok, se vuelve la superficie y ya está. ¡Oh, y este minijuego lo odio! En serio, lo odio. Igual que Royal Lagoon, lo odio, güey. Todo el nivel lo odio, la neta. Tengo todas las fotografías. Por cierto, lo que tiene no es una cámara, es un Game Boy Color con una cámara. Quizá esto que le encontré les interese. Y sí, nos interesa porque es una Jiggy. Ok. Bien. Me voy a revelar estas fotos. Adiós. Adiós, compadre. Ojalá te mueras. Ok. En realidad el chiste tiene más sentido cuando el juego está en inglés. Así que pues, bueno. Como el Tony no es gringo, pues no lo puse en inglés, ¿verdad? Ok, ya tenemos por lo menos ya tenemos esa Jiggy terminada. Así que ya no tengo que volver a ese lugar nunca más. Excelente. ¿Qué había aquí en esta parte? Vamos a revisarlo. ¿Cuánto tiempo llevamos de video? 10 minutos, bueno, casi 11. Aunque en la edición no sé cuánto llevemos, la verdad. Ok, ya recuerdo aquí. Creo que había... aparte de lechuga mortal. Creo que había una paje de Chiro o había un Jinjo, no me acuerdo. A lo mejor dando una vista general. ¡Ajá! Sí, ya sabía que había un Jinjo. No lo mostré, obviamente, en el resumen que les hice, pero estaba diciendo en el episodio anterior en el que se perdió que de aquí en adelante, los Jinjo y los Minjo ya son más fáciles de reconocer. Los Minjo están en lugares súper obvios y los Jinjo están en lugares ya más complicadillos. Entonces, ya es más fácil reconocer dónde están cada uno, pues. Ok, ¿y esta parte qué es? Fondo marino. Ok. ¡Ay, no, no, no! La regué. Ok, ¿esta parte qué es? ¡Wow! Ya sé qué es esta parte, güey. Ya sé qué parte es esta. Vean esto, señores. Me voy a ir así como que tapando para dejar el misterio. Y vean esto. ¡La madre, güey! ¡Órale, chingo! ¡Muérase, güey! ¡Muérase, güey! Por el bien de la humanidad, muérase, güey. Por el bien de tus compañeros peces, de tus compañeros mariscos, muérase, güey. Hay que romperle el hocico, güey.
Literalmente, güey. Lo bueno es que... No, mentira, sí nos hizo daño, ¿verdad? Cuando lo tocamos. O fue la explosión, no me acuerdo. Creo que cuando lo tocas no te hace daño, güey. Y ahí está. Y ahora, vean esto, por favor. Si la cara les dio miedo antes, ahora vean esto. Güey, Rare, por favor, dime que no... Hay que entrar, obviamente. Dime que, en serio, no te dio miedo diseñar esto. Interior del gran pez. Ok, hay piratas aquí adentro. Ok, también en el episodio perdido, en el episodio pasado perdido, nos comentó el vato de la posada que su amiga, creo que sí era su amiga, había sido devorado por un pez. Y vaya, entramos en un pez y aquí hay una... ¿Señorita? ¡Oh! ¡Vosotros debéis ser los patrulleros rescatadores! Solo si la recompensa es buena. Soy Feliz Maggie, la compañera de Alegre Roger. Salí de esas motos de agua de Blubber cuando ese pez me tiró de la moto y me comió. La boca del pez está abierta, así que ya no tienes que permanecer aquí, dentro. ¡Fantástico! Pronto será la hora feliz en nuestra posada y el Alegre necesita estar, no sé. ¿No tendrás una Jiggy por casualidad? Oh, pídeselo al Alegre. No, estoy segura de que él les dará. Ok. Dios mío. ¡Qué asco! Ok, de hecho... Ahora que me estoy fijando, este lugar se parece mucho a la parte de Ocarina of Time. Ya ven que tienen que entrar dentro de un pez, dentro de una trucha mamona. pues esto es parecido, güey, muy parecido. Pero bueno, y aquí hay un Jincho, el Jincho púrpura. Ok. Oh, yeah. Por lo menos ya tenemos un buen avance con ese Jincho. Bueno, dos no es tanto, pero pues algo es algo, ¿no? Ok, vámonos entonces de este lugar, porque también me recuerda a Clanker's Cavern y la neta no quiero. De por sí ya es mucha agua lo que estamos viendo el día de hoy. Ese pez me sigue perturbando, güey. Ok. Podría volver a Jolly Roger Lagoon por la Jiggy, pero, ¿sabes? Puedo ir por ella terminando todo lo de aquí. Entonces no hay prisa, la verdad. ¿Por aquí qué había? ¿Aquí hay otro calamardo? Ok, a ver, voy a ver si le puedo dar desde aquí. Ah, ya está, perfecto. Ah, mira, se lo tiene que tragar el huevo. Eso no suena bien, pero bueno. Ah, por aquí tenemos... Yeah. Uy, ya me acordé de este lugar. Esto no lo voy a hacer hasta el próximo episodio, porque la neta no confío en mí y no quiero sufrir, así que esto lo veremos en el próximo episodio. Mientras quiero recargar municiones. Me habría venido bien unos cuantos huevos granada, pero bueno. Por aquí que había, no estoy muy seguro. Vamos a revisar, aquí hay otro pulpo. Ok, vamos a congelar a calamardo. Dije, vamos a congelar a calamardo, ahí está. No, pero sin chocarte. Banjo, no veo nada. Corre, 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 manchito. Ahí está, bien. Ok, ¿y de este lado qué tenemos? ¡Uy, excelente! Laguna de Alegre Roger Atlántida. Ok, estamos dentro de un barco. Y... Ok, un cofre con la cara de Jincho. ¿Qué no por aquí había...? Ay, no sé, güey. Es tan tedioso este nivel que también es tan difícil ubicarte, güey. Me suena que aquí me debía... encontrar con Jam Jars, pero al parecer no. Aquí hay un pad, por cierto. ¿Dónde estará esa parte donde está Jam Jars? ¡Ya me acordé! Ok, tengo que encontrar un templecito que creo que es ese de acá. Quiero recordar que era en este donde estaba Jam Jars. Y sí, sí es este, sí es este, sí es este. Ok, cuidado con las anguilas eléctricas. Obviamente te van a hacer daño. Y acá arriba encontramos a Jam Jars y nos va a dar una habilidad que... esto nos va a obligar a hacer backtracking, pero bueno, en algún punto se tiene que hacer. Y nos enseña talones torpedos. LT, LR, gracias por cantar demasiado rápido. Bueno, yo lo voy a explicar. Básicamente, ya tenemos la habilidad de que Kazooie sea un torpedo. O sea, lo vamos a utilizar como proyectil. Y todas las caras que hemos visto de Kazooie bajo el agua... Es para eso. Así que... Sí, hay mucho backtracking por hacer, yo lo sé. Pero aquí tengo una ventaja y es que hice... descubrí la mayoría de los... De los pads. Así que... Voy a hacer de una vez lo de... Podría ir...
aquí donde estaba el barco, pero es que en el barco... No, mira, ¿sabes qué? Voy a ir por el barco, pero no voy a ir a abrir la parte que estaba ahí de la cara de Kazooie, porque esto es para... Esto me gustaría hacerlo para el final. Ya luego les diré por qué. Para los que ya lo saben, pues... No es sorpresa, ¿verdad? Pero para los que no lo saben, mejor no se acerquen ahí. Se los digo en serio, no se acerquen ahí. Lo vamos a ver más adelante, no hay prisa. Quiero recordar que por aquí había visto otro de estos de Kazooie. Creo que sí. Ok, bueno, no importa. ¿Ven estos peces que tienen como que la panza transparente? Pues podemos usar a Kazooie para robarles lo que está por dentro. Simplemente tenemos que presionar. Creo que... ¡Ay, carajo! Señor... Cabrón, pez, globo, deje de estar inflando los problemas. ¿Dónde está el güey? No me digas que fuiste tú, oye, porque estabas muy lejos, cabrón. Hola. Ahí está, ok, perdón. No sé cómo funciona en 64, la verdad, no recuerdo muy bien. Simplemente, si están jugando en Xbox, ya sea presionando LT o RT, sacan a Kazooie como para dispararlo. Y con el botón A, hacen este como que propulsor. La verdad es que es un poco difícil manejar a Kazooie así. Así que... ¡Ájale! Ahí está, perfecto. Ya tengo... ¡No! Por favor. Uy, cerca. Y sí, ahora simplemente hay que irnos paseando por... todo el lugar. Buscando esos peces para poder quitarles lo que contienen. Y de verdad que hay que buscarlos porque uno tiene una Jiggy. Y otro tiene una página de Chiro, que esa ya la vimos. Creo recordar que en el barco había otro pez. Vamos a ver si por aquí había un pez transparente. Y no, no había un tres transparente. Bien, Tony. Pero creo que en la parte central sí que había uno. A ver, mendigo pulpo. Por favor, pinche pulpo. ¡Pinche calamardo! ¡Ernie! ¡Cálmate, Ernie! Ahí está. Quien haya entendido la referencia de Ernie o Cuerny, si es que se acuerdan de esos nombres... Si en serio captan la referencia, por favor, pónganlo en los comentarios de que Tony capté la referencia. Y en cuanto sea posible, te lo juro, manito, que te voy a premiar con algo. Pero te voy a premiar con algo 100% seguro. Así que, si captas la referencia de Ernie y Cuerny, ponlo en los comentarios. ¿En serio no había un pez transparente aquí? ¡Pero a la madre, güey! ¡Ya! ¡Pinche señor Puff! ¡Ajá! Sí que había uno, ay, pero solo tiene huevos. Así no lo quiero, entonces. Ah, mira, y hay otra puerta que se abre con la habilidad de Kazooie, así que... Bueno, primero que nada me tengo que quitar de esta vista. Y ahora sí, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-chan. Increíblemente le di, aunque no le di, pero bueno. Vamos a entrar y esto va a ser lo último que haré en el episodio del día de hoy. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Ok, antiguos balnearios. Oh, ya sé qué es esto. Bueno, de momento no puedo hacer nada aquí. Pero hay que tener muy en cuenta este lugar. Porque... Sí, backtracking. Aquí vamos... ¡Uy! ¡Ey! Está muy obvio esa onda. Así es un ninjo. Era lo que les decía hace un momento, que ya se vuelven más... más obvios. Bueno, pues chicos, entonces hasta aquí le voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse, que si hay más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio vamos a seguir completando lo que es Laguna de Alegre Roger o Jolly Roger Lagoon. La verdad, espero conseguir las otras 5 gigas restantes, que son las que podemos sacar de momento en este nivel. Así que pues bueno chicos, nos vemos entonces para la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós. Por el bien de la humanidad, muérase.